Bien, vamos a dar inicio a este ciclo de conversatorios de masculinidad y sexualidades en deconstrucción. Agradecemos muchísimo la participación de todas, todos y todes quienes nos acompañan el día de hoy. Estamos muy contentas y contentos de la participación de ustedes, amigos y amigas que nos visitan de distintos continentes. Y de Chile también. Bien, saludamos hoy día a quienes nos acompañan, estudiantes, profesionales, académicos, académicas, nacionales e internacionales. Saludamos al señor Tomás Duval, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile, al señor Rodrigo Inaxu, director de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile, sede Santiago, a la señora Karina Arias, secretaria académica de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile, sede Santiago. Saludamos también muy cariñosamente a nuestras colegas y colegas, nuestros colegas quienes de Trabajo Social, pertenecientes al Colegio Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Chile, que nos acompañan, y también a los estudiantes que están presentes hoy día. Esperamos que todas y todos se encuentren muy bien de salud junto a sus seres queridos. Bueno, también queremos invitarlos a hacer un recorrido, ¿no?, internacional en este ciclo de conversatorio, de tres conversatorios denominados Masculinidades en Deconstrucción, organizado por el grupo de investigación GENSEX, Género y Sexualidades en Contexto de Diversidades Culturales, de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile. El ciclo de conversatorio de masculinidades se organiza con el afán de problematizar lo que se está hoy día tratando en términos epistemológicos, teóricos y prácticos en esta materia. En ese sentido, el propósito es hacer este recorrido de ciertas rutas y cosmovisiones que intenta desmontar y deconstruir discursos que quedan atrapados en categorías parametrales para situar la mirada hacia prácticas fundadas en el reconocimiento y las otredades para construir otras formas de convivencia. Bien, dicho esto, quisiéramos invitar al señor Tomás Duval, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, para que nos entregue unas palabras de inicio. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Sonia. Muchas gracias por la invitación. Solo saludarlos a todos y a todos los presentes. Y muy especialmente felicitar al profesor, al doctor Rodrigo Azócar, quien sé que con su esfuerzo ha dedicado a su investigación en estas materias. Y yo creo que este ciclo que aquí comienza. Sin duda va a ser un avance importante en este proceso que anteriormente Sonia bien señalaba. Así que solamente felicitar a Rodrigo y muy especialmente saludar a todos aquellos académicos que están aquí en Chile y otros en el extranjero, especialmente a los expositores de hoy, a Roberto Celedón y a Integrería. Un saludo afectuoso, aunque sea de estas maneras, pero así que la bienvenida al día a las universidades, pero así lo permite el intercambio. Así que desde ya, felicitaciones y por este ciclo, que creo que naturalmente el tema de la masculinidad es ya un elemento esencial. Hemos hablado mucho de feminismo, pero tenemos que hablar de masculinidades ahora en estas oportunidades. Así que tengan un buen ciclo y muchas felicitaciones a Rodrigo y al grupo de investigación que él dirige. Muchas gracias, decano, por sus palabras. Para nuestro grupo de investigación es muy importante su presencia. A continuación, invitamos al magíster Rodrigo Inaxu Jiménez, director de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile, quien entregará unas palabras de bienvenida también a los presentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos.
Acabo de tener problemas de señal por si me vuelve a ocurrir. Sonia, tú puedes seguir nomás en caso que me vuelva a ocurrir porque estoy con problemas de señal. Solamente sumarme a las palabras de bienvenidas que ya nuestro decano entregó y agradecer muy especialmente la participación de don Roberto Celedón, de don Jimmy Tellería y de, por supuesto, nuestro querido académico don Rodrigo Azócar, quienes hoy van a dialogar en esta primera parte, en esta primera fase del ciclo de conversatorios Masculinidades y Sexualidades en Deconstrucción, a cargo de GENSEC, este grupo de investigación en estudios de género y sexualidades que nuestra carrera y nuestra facultad aloja y que incluso considera la participación de académicas de otras casas de estudio, lo que nos permite claramente tener una visión integrada, tener una visión mancomunada y un trabajo conjunto, nutricio, en una materia tan importante como son las nuevas masculinidades y los discursos y los contextos en los que éstas se generan. Así es que agradecerles a todas y todos su participación. Y esperemos que este espacio sea para todas y para todos un espacio de aprendizaje, de diálogo, ¿no? Y para que podamos efectivamente avanzar en estas materias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tus palabras y aprovecho también públicamente de agradecer el apoyo constante que nos brindas. Bien, continuando, comparto la modalidad de esta jornada. Contaremos con tres expositores, quienes tendrán 15 minutos para desplegar su presentación. En primer lugar, expone el magíster Roberto Celedón, que proviene de Chile. Luego presentará el magíster Jimmy Tejerías, que proviene de Bolivia, y finalmente Rodrigo Azócar, también de Chile. Una vez finalizadas estas tres presentaciones, se dispondrá de un tiempo de reflexión e intercambio entre las y los asistentes. Presenta en primer lugar el magíster Roberto Celedón, quien es director ejecutivo de la Fundación Crea Equidad, psicólogo por la Universidad Diego Portales, magíster en gestión y políticas públicas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Psicólogo con más de 25 años de experiencia profesional con grupos de vulnerabilidad socioeconómica, especialmente con niños, niñas y adolescentes y sus familias, y en grupo de hombres. Ha formado parte de varios equipos de investigación en temáticas de educación, adolescencia, familias, género y masculinidades y familia. Desde el ámbito de la investigación ha publicado resultados de investigación, así como de intervención. Te invitamos, Roberto, para que hagas uso de tu tiempo. Muchas gracias, quiero primero dar gracias por la invitación a Sonia, a Rodrigo, a todo el equipo de investigación de la universidad. Es clave, ¿verdad?, la participación de múltiples voces en este campo que nosotros estamos todos metidos mucho tiempo, digamos, entonces el podernos a conversar y a relacionarnos y colaborar y generar conocimiento desde nuestros distintos territorio es clave. Alegrarme por la presencia también en esta mesa de Jimmy, digamos, con quien hemos tenido varias conversaciones y cada uno, yo decía cuando dijo por edad y por experiencia, yo digo, Jimmy tiene más trayectoria, más larga en este campo. Así que, y la ventaja de abrir es que voy a poner algunos elementos. Más bien desde la tradición y después voy a entrar en algunos observaciones y notas de distintos lugares como de uno puede decir tendencias a la deconstrucción, digamos, tendencias, ¿no? Y el que habría que mirar. Entonces voy a partir. Es una presentación corta, me preocupé de hacerla corta para dar más espacio a la conversación, pero creo que ahí la tengo.
van a haber 43 láminas, pero no son las 43 láminas, ¿eh? son las primeras 5 o 6. Cuando uno mira el tema de masculinidad, yo me voy a centrar principalmente en alguno, porque me quise situar en una etapa, ¿verdad? Especialmente la adolescencia, pensando que muchos de esos elementos porta trayectorias desde experiencia más temprana, pero también es como genera tendencia pensando en las relaciones a futuro, digamos, ¿no? O las otras tipos de relaciones de género, o las relaciones con mujeres, con otras, ¿sí? y sus relaciones de pareja y las relaciones de intimidad, ¿sí? Entonces, cuando uno mira, ¿sí? Puse intencionalmente esta imagen, pero después voy a hacer una referencia un poco más explícita. Cuando uno ha mirado las distintas investigaciones en torno a masculinidad, sexualidad, uno observa que existe, y me voy a centrar en este campo en específico, es que en el campo de la intimidad, en el campo del deseo y en el campo del incluso de la iniciativa o del lugar o de cómo son las prácticas, es la historia o las investigaciones muestran que los hombres es un recurso de poder, ¿eh? Pero es un recurso de poder que viene mandatado, que viene con distintos mandatos. Uno de los mandatos dentro de los procesos de construcción identitaria, por ejemplo, es la iniciación sexual. Hay distintas pruebas, pero una de las pruebas, ¿eh? Es el del tema de la iniciación sexual. Es una iniciación sexual que muchas veces hay que declararla, muchas veces hay que contarla, muchas veces interrogada por los pares masculinos principalmente, ¿verdad? Y que requiere, ¿cómo se dice? Y que es considerado una prueba de virilidad. En las investigaciones, cuando se le ha preguntado a ellos en qué momento se sintieron hombres, ellos dicen en el momento de que se iniciaron sexualmente. En ese momento, sobre todo en relaciones heterosexuales, digamos, ¿eh? Entonces, el momento que se iniciaron sexualmente. ¿Y qué es para ellos el iniciarse sexualmente? Y es un punto que es un punto de debate, ¿verdad? Es el tema son relaciones penetrativas, son relaciones en que no hay una intimidad en términos de solamente cuerpos que se tocan, cuerpos que se encuentran, cuerpos que tienen cierta intimidad, sino que está asociado muchas veces al acto penetrativo, ¿no? Y eso está muy asociado, ¿eh? al proceso de iniciación. No aparecen en los discursos actos no penetrativos, no los ven dentro del campo de la sexualidad, digamos. Entonces, es un punto, por lo menos, a reflexionar. El otro elemento que aparece es que los hombres, cuando es el campo de la sexualidad, el que pone los límites de la sexualidad son las mujeres. Las mujeres que expresan cuándo se puede, quién se puede, y los hombres son los que muchas veces tienen que hacer supuestamente un juego de seducción, y por eso esta figura que está acá, digamos, ¿eh? Que claramente es una relación de como de acoso, pero el hombre, ¿eh? Lo interpreta que ella es la que tiene que poner, él busca conquistar y espera seducir para que ella se deje conquistar, ¿eh? Entonces ella es la que tiene que poner los límites, y esos límites muchas veces están debidos, ¿sí? Los hombres, aquí en la presentación hay cosas que tengo puesto que voy a decir después, pero muchas veces cuando uno está relatando hay cosas que uno adelanta, digamos, ¿eh? Entonces, pero sin importar, digamos, ¿eh? Sino más bien el sentido de lo que quiero declarar, digamos. Los hombres muchas veces interpretan, ¿eh? Los límites como
como los límites más bien simbólicos que ellos tienen que ir rompiendo, digamos. ¿Eh? Entonces, que ellos justamente a través del proceso de conquista o de a partir del juego de seducción, ellos pueden ir, ¿cómo se dice? Entrando en los cuerpos de las otras. ¿Eh? Entonces, ellos muchas veces interpretan los no como un no sé y que puede ser transformado en un sí, los no sé en un sí. Entonces, para ellos, muchas veces no ven el componente de la agresión como esta figura, ¿eh? de este zorrillo que conquista, que es parte de los monitos, ¿eh? De los monitos animados, digamos, sino que lo ve como un juego de seducción y ella lo interpreta y lo vive como una agresión sexual, ¿eh? Y que nos lleva para otras temáticas después, posteriormente, el tema del consentimiento y otros temas, digamos. Entonces, el cómo los hombres significan esa experiencia es importante. ¿Por qué? Porque los hombres, dentro de los procesos también de construcción identitaria, no significan la violencia, no logran nombrar lo que ellos hacen como violencia, ni como lo, podemos decir, no logran visualizar lo que es una agresión, no ven a la otra persona, digamos, ¿eh? Construyen una sexualidad sin alteridad, una sexualidad más bien autorrefería. Eso es lo que vienen principalmente puesto como cierto mandato, ¿verdad? Tengo la presión por iniciarme, tengo la presión por iniciarme y con un acto penetrativo, es ella el que pone los límites, es ese límite la que yo tengo que ir superando de distintas formas, y en esa distinta forma yo no veo a la otra persona, no veo a la otra persona. Entonces, una sexualidad más bien autorrefería. ¿Y qué costo trae esa sexualidad autorrefería? Es una sexualidad centrada en la competencia, es una sexualidad centrada en el rendimiento, es una sexualidad en que está puesto el tema del deseo y el placer, está puesto en lo masculino más que puesto en lo femenino. Estoy planteando más bien mandatos tradicionales en torno a la sexualidad. Y por otro lado, los hombres deben estar siempre dispuestos. Los no aparecen, el la baja o deseo o los problemas con el deseo no aparecen como tema en los discursos más bien tradicionales, digamos. Y muchas veces también se explican ciertos actos tanto de violación como de agresión sexual como que el cuerpo tiene un momento propio, ¿verdad? El cuerpo enceguece la razón, ¿eh? Cuando uno está y está en ese contexto, ¿verdad? Cuando uno dice, me voy a usar metáforas que ellos dicen, digamos, ¿eh? Como se calentó la sopa y por lo tanto yo en un momento ya no paramos, pasamos una brecha de, para decirlo gráficamente, como de un termómetro de calor y pasamos esa brecha y pum, y el cuerpo ya pierde la razón. El no o el retroceder o la capacidad de plantear los límites, ¿eh? O de aceptar el límite del la otra o otra, ¿eh? no aparece, digamos. Entonces, el cuerpo como un cuerpo enceguecido, un cuerpo animal, un cuerpo en que lo genital que está asociado principalmente al pene, ¿verdad? Él no responde, ¿eh? Y muchas veces presiona. Y presiona como un recurso de poder, ¿no? Tenemos varios relatos, ¿eh? De experiencias de adolescentes en que ellos obligan a la otra persona. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo que puede obligar, que puede presionar, es la prueba del amor, es la amenaza, porque si no es contigo, es con otras, ¿sabes? Si es la, es muchas veces insistir, ¿eh? A pesar de que la otra no, nunca lo dice, a lo mejor verbalmente, explícitamente, no, pero en el cuerpo muestra que no y insisten, digamos. Entonces, como un deseo, por un lado, como un impulso irrefrenable. Está lleno, en Chile está lleno de dichos en esa línea, lleno de dichos en esa línea, ¿eh? Como que tienen... Aquí existe la lotería, ¿verdad? Entonces no es la lotería, pero lo tienen acumulado, ¿verdad? Como usted entonces necesita descargarse. Entonces está lleno de argumentos en torno al deseo,
en torno al, y que ese deseo, cuando está con, en relaciones formales o no formales, puede tener el derecho de transgredir el cuerpo de otras y otras. Eso más bien desde, los, desde la perspectiva de los mandatos tradicionales. Cuando uno piensa en el... Hay otro elemento más, ¿eh?, puesto en los procesos de construcción de cuerpo, y que en esta construcción de cuerpo lleva un campo en la sexualidad, ¿verdad? En la sexualidad. Uno es que el cuerpo de los hombres es desafiado a explorar e iniciarse. Es desafiado. Cuando uno ve todas las estadísticas de muerte por distintas causas, los hombres mueren mucho más por causa externa, ¿verdad? Desde los 10 años empiezan los hombres a morir hasta cerca de los 80 años, por mucho más estadísticamente, por lo menos en Chile y a nivel mundial también, lo que he visto algunos datos, ¿verdad? Los hombres mueren más por causa externa. ¿Y por qué? Porque el hombre es desafiado a la transgresión, a las conductas de riesgo, es mostrado como un cuerpo inmaduro, y está lleno, ¿eh? Si uno ve la pandemia, los videos, los memes, acá en Chile circula lo que se llama la guía del varón, y muestra como un cuerpo, un video que muestra cómo los hombres asumen riesgo y hacen cosas como torpe y que se arriesgan, pero que es parte del hacerse hombre, ¿verdad? Es mostrar que no te duele, es en lo que jugamos fútbol, es que entrar con la pierna fuerte, el agredir, son todos los juegos físicos centrados en cuerpos que se van entrenando para el rendimiento, entrenando para la competencia, entrenando, por lo tanto, para construir una relación con las otras y otros con fortaleza, ¿verdad? Un cuerpo viril. ¿Y qué hemos visto hoy? Como en algunos temas, y yo... Uno dice, ha cambiado el paisaje. Ya no es el mismo paisaje de formación, ni de los 60, ni de los 40, ni de los 70, 80, de los 90. Y uno podría decir, desde mediados del 2000, empieza a aparecer un contexto, por lo menos cultural, en Chile, que hace que aparezcan otros elementos. En que dentro del paisaje, uno puede decir, como el paisaje de formación, empiezan a aparecer otros temas emergentes. Temas que han tenido distintas luchas, distintas expresiones, pero que han ido adquiriendo legitimidad en el contexto de formación. Y que es interesante porque yo creo que le lleva justamente la posibilidad de ir pensando la deconstrucción. Por un lado, la emergencia de una cultura de derecho, desde la diversidad, aquí desde que la ganó un Oscar, actriz, la actriz trans, ganó un Oscar, entonces empieza no sé si es la película o ella, ahí tengo una, ¿no? Pero ahí me la pueden situar mejor, pero empieza a emerger y puede surgir una ley de identidad de género un poco más fuerte, ¿verdad? Entonces, y empieza a aparecer algo que está medio trancado, algo, se empieza a visibilizar cierta temática, ¿eh? Se empieza a visibilizar cierta temática y se empieza a ver, ¿eh? Parece que hay cuerpos distintos, ¿eh? Hay cuerpos que se expresan de modo distinto. Y se adquiere mucho mayor legitimidad, y uno ve, por ejemplo, yo estuve en un par de procesos de acompañamiento a establecimientos educacionales del sur de Chile, y ahí decían, por ejemplo, hoy la compañera o compañere trans, no es molestado, no es agredida, no es de la misma forma de lo que eran las figuras antes. Entonces, y además viene la dificultad de los adultos y de las instituciones de poder cómo trabajar esos temas, pero no tanto la legitimidad entre los mismos adolescentes. Empieza a aparecer el tema del acoso más fuerte, la funa como un mecanismo de control, y hay un contexto de cambio. Es importante porque en varias investigaciones uno ve que cuando existen temas
en ciertos territorios, en el Chile estamos en regiones, o aparece, o ciertas que son temas de discusión pública a nivel nacional, genera un movimiento en que hay una mayor conciencia del adolescente en ciertos temas. ¿Y en qué lo podemos ver? En algunas cosas, digamos. Voy a dar 5 pistas y voy a tratar de decirlo en menos de 5 minutos para no alargarme más allá de lo comprometido, ¿verdad? ¿Qué casos que hemos encontrado? Digamos, un estudio que hicimos en 2015 en que encontramos que estaban molestando y el colegio tenía un liceo, tenía un conflicto con un hombre homosexual, un compañero homosexual de un segundo medio, y todo el curso se declaró homosexual. No siendo todos homosexuales, todo el curso para cuidar y a su compañero, para protegerlo y cuidarlo dentro de lo que son las dinámicas con los otros cursos y las dinámicas con los otros, es uno de ellos. Algo que todavía no era parte de una agenda muy fuerte, empezamos a encontrar en el 2015 algunos casos en que empieza a aparecer una declaración de cuidado y de relación con el otro en esa línea. Hay otro caso que hemos observado en que hemos sabido que el 90% de cursos se declara no binario el año pasado. En una investigación, en un acompañamiento a un curso, el 90% se declaró no binario. Entonces, de nuevo, tenemos algo, una tendencia de que se está aceptando mayor diversidad, cierta disidencia, y leer nuestros cuerpos de modo distinto. Obviamente nos trae desafíos en torno a los deseos, la expresión del deseo, el poder en las dinámicas en esa línea que es importante. Tenemos otra situación, y esto más bien del campo de la clínica, en que una madre expresa preocupada que su hijo de 12 años él estaba pololeando y su compañera con una compañera de curso, pero su compañera termina con pololeando, es como un noviazgo, no sé cómo decirlo en lenguaje más latinoamericano, digamos, es como una relación afectiva, relación sexoafectiva. Y ella en un momento dice, termina, ¿verdad? Porque se define como que no, se define como género fluido. Y ella dice, una sola del curso se define como, de nuevo, como heterosexual. El resto todos se definen género fluido, lesbo, de distinta. Entonces, ella, la madre, está preocupada. ¿Y cómo lo va a hacer mi hijo en torno a sus relaciones sexoafectivas? Eso está en deconstrucción. Pero es heterogéneo, no es lo mismo. Podemos encontrar casos, pero no necesariamente puede haber tendencias dentro de los cursos, pero no necesariamente. Y por lo tanto necesitamos recorrer, explorar, preguntar y conocer, digamos. Necesitamos dentro de eso un campo, otro tema, un dato, una investigación que se hizo acá en Chile, que se llama dentro de lo que hizo el Instituto de la Mujer, Amores Tempranos. Hablaba ellos, esa investigación del Instituto de la Mujer hablaba de relaciones de sexo afectiva en distintas etapas de edad. ¿Y qué encuentran ellos? Que existe una cierta complacencia todavía al menos en sexismo hostil, si bien algunos sí, y principalmente dentro de los hombres heterosexuales, pero en el sexismo benevolente existe mayor aceptación incluso de las mujeres. Salvo de la comunidad LGTBIQ, el resto existe con una mirada menos crítica y de mayor valor un sexismo benevolente, que es como ciertamente paternalista, como de protección. La mujer frágil es más atractiva, la mujer es la que mejor cuida a los niños por naturaleza, ¿verdad? Por esencia, por sensibilidad, por distintos temas. Entonces,
que son argumentos que son dentro de la línea del sexismo benevolente, pero existe sexismo. Lo que quiero decir, existe tendencia a un cambio y existe tendencia, y sobre todo dicen, este estudio que es muy interesante, es que dice que entre la edad de los 14 y los 18 es más acentuado que las edades mayores. Entonces, que la experiencia de vida te aumenta las distinciones, pero que en la edad de 14 y 18 tienden a ser más tradicional o aprobar más el sexismo benevolente. Entonces, por un lado, vemos que hay una tendencia a los cambios, una tendencia a la deconstrucción, y por otro lado, vemos que todavía portamos modelos tradicionales de género. Y eso nos lleva a distintos desafíos, ¿verdad? Y lo dejo hasta ahí para no... para dar espacio a Rodrigo y a Jimmy. Bien, muchas gracias, Roberto. Muy interesante lo que nos has compartido. Le solicitamos a las personas que están participando en este conversatorio a que vayan registrando sus preguntas, las que podrán realizarse al finalizar las tres presentaciones, ya sea abriendo el micrófono o escribiéndola en el chat. Bien, a continuación presentamos a Jimmy Tejerías. Él tiene estudios en antropología social y especialidad en género y masculinidades. Actualmente es director del CISTAC Masculinidades ONG Bolivia, con 32 años de trabajo en la construcción de una sociedad de derechos y justicia. Muchas gracias, Jimmy, por acompañarnos. Tienes tu tiempo a partir de ahora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todo el público que nos acompaña en este evento. Muchísimas gracias por la invitación, Sonia, y a todo el equipo con el que coordinas allá en la Universidad Autónoma en Chile. Qué gusto reencontrarnos por este medio ya varias veces con Roberto. Espero que pase toda esta locura de la pandemia y podamos tener la posibilidad de vernos y reencontrarnos. Creo que es como una necesidad para todos y todas en este tiempo, de sentir que los que están más allá de la pantalla tienen carne, tienen huesos, y necesitamos sentirnos. Así que en breve esperemos poder tener la posibilidad de compartirnos en estos espacios nuevamente, presenciales, donde además de presentar las diferentes reflexiones, tenemos la posibilidad de interactuar directamente. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer a Roberto por haber puesto piso para la reflexión que voy a hacer, justamente en función del tema que me he desafiado a poner en discusión con ustedes. Y antes de comenzar esta pequeña presentación, que es más una reflexión, quiero compartir con ustedes desde dónde les estoy hablando el día de hoy, este instante. Quiero comentarles rápidamente que yo provengo del activismo, el activismo de los derechos humanos, el activismo por los derechos de género y, por supuesto, los temas de masculinidades, todo lo que es investigación, reflexión, acción. Vengo de la investigación, como lo decía, con alto énfasis en la investigación cualitativa, y por ende me parece súper importante reconocer que, como bien lo dijeron en la inauguración de este evento, hay todavía un campo muy grande, pendiente de trabajo y reflexión en cuanto a masculinidades. Pero también vengo de la educación, si bien educación popular, educación interactiva, educación para promover procesos de transformación. Todo esto con el fin de promover, por supuesto, los cambios sociales y culturales. Y entonces, ¿por qué quiero comenzar con ustedes con esta pequeña autoubicación? Porque una de las grandes preocupaciones que tengo en estos tiempos tiene que ver con la reflexión que voy a poner a disposición de ustedes, que es la banalización de las categorías que hemos ido desarrollando desde la academia. Y digo la banalización no tanto de nosotros como académicos o investigadores o educadores o activistas, sino más bien en la apropiación que hay de estas categorías por parte de la población. Los medios de comunicación, que tienen un rol muy interesante y muy complejo en esto, y por supuesto de los diferentes actores que se han ido involucrando en temas de género, en temas de igualdad de derechos y en masculinidades. No puedo comenzar esta reflexión sin antes hacer una introducción al tema del poder, porque
Cuando hablo de la banalización de las categorías, siento que en este tiempo hay varias categorías que han sido y están siendo utilizadas sin una mirada política, sin una mirada estratégica, y una de estas tiene que ver con el concepto de micromachismos. Y por ello necesito entrar a reflexionar desde una mirada del poder, y creo que todos y todas los que estamos en esta sala estamos de acuerdo de que el concepto es muy complejo, es muy abstracto de ser aprendido por la gente y que es mucho más entendible desde la lógica de lo que son las relaciones de poder. Creo, como principio personal, que el poder en sí mismo no es bueno ni es malo y que todo tiene que ver con el sentido y uso que hacemos del poder. ¿Qué tipo de relaciones queremos construir? Habrán, por supuesto, aquellas relaciones tradicionales e históricamente conocidas por todos y todas que tienen que ver con el poder como dominación, el poder como imposición, el poder como control. Y por supuesto, ahí podemos, y creo todos estaremos de acuerdo, que este es un poder fuertemente permeado por sentidos negativos, por sentidos que no son los que nos mueven en nuestra agenda de derechos. Pero también por el otro lado, no podemos negar que el poder puede ser en su ejercicio un elemento liberador, un elemento dinamizador y por ende es el que mueve nuestras agendas, es el que mueve nuestras intervenciones. Pero lamentablemente, si bien tenemos una mirada positiva del poder, tenemos que reconocer que la inscripción en nuestras corporalidades, en nuestras vidas, en nuestras capilaridades del poder y su ejercicio, lamentablemente tienen que ver con un modelo de aprendizaje. Y en el caso de nosotros los hombres, ese modelo de aprendizaje, fuertemente vinculado con este concepto que Connell nos puso ya hace muchos años atrás, el del modelo hegemónico de masculinidad, tiene que ver con el sentido de la dominación, tiene que ver con el sentido del control, de la posesión y la imposición. Y entonces es claro que este poder, ese poder enmarcado en la masculinidad y su posición dominante en una sociedad patriarcal y machista como en la que nos inscribimos en Bolivia, en Chile, en la Argentina, en Latinoamérica, a nivel global, diría yo, evidentemente tiene varios campos en los cuales se va a reproducir y se va a ejercer como formas de dominación fuertemente asociadas al control, como lo decía antes, a la imposición. Y por supuesto, en su expresión más horrorosa, los ejercicios de violencias. La sexualidad, inevitablemente, es uno de los campos en el que el poder, evidentemente, se traduce permanente y cotidianamente. Por ende, no podemos desmarcarnos de que el campo de la sexualidad es uno de los campos en los que la masculinidad se relaciona en el ejercicio del poder con ese sentido de dominación y de expropiación del cuerpo del otro, de la otra, el dominio, pero también la normalización o la normatización de esas corporalidades. Esta masculinidad hegemónica que está inscrita en esa forma de relaciones de poder, inevitablemente se construye desde el sistema de dominación, de subordinación, que reproduce una forma de ser hombre o unas formas de ser hombre desde el privilegio. Es por ello que en un momento determinado, los diferentes teóricos que se han ido involucrando desde varias vertientes en el trabajo en masculinidades, y en este caso me refiero a Luis Bonino, él se involucra desde la dimensión de la terapia, terapia con parejas, terapia con hombres, y empieza a gestar una categoría que todos y todas la conocemos, que es la categoría micromachismos, que básicamente lo que pretende no es como categoría, como concepto, quitar o reducir la importancia al machismo en sus expresiones y prácticas cotidianas, sino más bien evidenciar un conjunto de prácticas que no son necesariamente tan visibles, tan evidenciables, tan contundentes como las que estábamos acostumbrados a mirar. Por ejemplo, en el ejercicio de violencia, el golpe. Y por supuesto, esta categoría que cuando es presentada por Luis Bonino, nos plantea el desafío de mirar la capilaridad, la cotidianidad, el diario relacionamiento y, por supuesto, el cómo este se traduce en formas de opresión y dominación, nos plantea la mirada de una dimensión
que no la habíamos visto tan en detalle como era el cotidiano. Y esto tiene que ver también con las percepciones de poder que históricamente hemos construido, que siempre lo hemos asociado al poder como un concepto que está ajeno a nosotros en nuestra cotidianeidad y que tiene que ver con la lógica del poderoso, del dominante, del rico, del político, pero no del sujeto concreto de Juan, de Luis, de Pedro o de Mario. Y por supuesto, este concepto es muy útil cuando es planteado porque nos permite reflexionar estas dimensiones de la cotidianeidad. ¿Pero qué empieza a suceder? En estos últimos 20 años, el trabajo en masculinidades no solo se ha puesto de moda, sino que es parte de una agenda de desarrollo a nivel global. No hay proyecto de desarrollo que tenga un enfoque de género que no incluya hoy en día el trabajo en masculinidades. ¡Qué bueno! Qué bien que hayamos logrado ese salto cualitativo de recuperar el sentido relacional de género. Pero, lamentablemente, en este proceso de hacer moda el tema de trabajar masculinidades, empiezan a aparecer conceptos y categorías que pierden el sentido político, que pierden ese sentido de transformación social y cultural que queremos construir o aportar a construir, que tiene que ver con la despatriarcalización, con el cuestionamiento de las relaciones de poder, etcétera, etcétera. Y no solamente empiezan a surgir categorías como, por ejemplo, nuevas masculinidades, que es una categoría que yo generalmente la cuestiono y la cuestiono profundamente porque me parece una categoría absolutamente mercantil, sino que también los medios de comunicación y organizaciones que se empiezan a involucrar en el trabajo en estos temas empiezan a recuperar toda la teoría planteada desde los teóricos y académicos en masculinidades y empiezan a utilizarlas. Y sabemos perfectamente que cuando una categoría, un concepto, pierde su sentido político, se constituye en una categoría acrítica, se constituye simplemente en una palabra, y muchas veces la apropiación y la repetición de estas palabras por la gente no conlleva a la reflexión que inicialmente tenían como sentido en su planteamiento teórico. Eso es lo que sucede con los micromachismos. Y aquí quiero compartir con ustedes una pequeña exploración que me he permitido hacer en este último mes con hombres en Bolivia, a través de preguntas, encuestas muy informales, en el sentido de preguntarles qué entienden por micromachismos y qué tipo de prácticas machistas se están llevando adelante. Hay una apropiación seguramente muy alta de los hombres que se han vinculado con estos temas, de reconocerse a sí mismos en prácticas micromachistas. Pero cuando les pregunto sus efectos, sus sentidos, empieza a emerger un problema que es la no mirada estratégica y concreta de lo que implican esas prácticas y más bien la relativización de las mismas. Y entonces cuando les pregunto qué implica sus prácticas machistas, me dicen, bueno, ya no soy tan macho, ahora soy solo micromachista. Y ahí empieza a haber una apropiación compleja de esta categoría por parte del público, porque empezamos a generar como una especie de estándares de medición para ver quién es macromachista. Bueno, no existe ese concepto, pero en la práctica sería quién es el machista y quién es el menos machista. Ha habido un momento en el que se han intentado metodológicamente implementar procesos en los cuales los hombres podían hacer a través de un checklist algo así como un machómetro, ¿no? Es decir, medir sus niveles de machismo. Y por supuesto esto conllevaba a un problema porque ¿qué práctica es menos dañina y qué práctica es menos dura? ¿Qué práctica es más cotidiana, más sutil y qué práctica genera menos daño? Y esto, por supuesto, nos ha llevado también a reconocer que por parte de la gente joven, y ahí recupero mucho de lo planteado por Roberto en cuanto a sexualidad y esta apertura deconstructiva que se está dando en el discurso de la gente, me lleva a pensar que lo mismo está sucediendo con nuestras autorreflexiones en cuanto a nuestras prácticas machistas, en el caso particular de hombres que se están cuestionando o están reflexionando, participando de procesos vinculados a deconstruir la masculinidad hegemónica. Y por supuesto, la apropiación de esta categoría, micromachismos, ha conllevado a una relativización de los impactos.
Me he permitido preguntar a colegas feministas aquí en Bolivia cómo ellas miraban este tema. Y por supuesto su mirada era muy dura, muy crítica, porque lo primero que me decían es que esa es parte de la estrategia patriarcal, ¿no? De reducir el impacto, de hacerse ver como menos duros. Acordémonos que la nueva categoría que se está utilizando es la de hombres igualitarios, ¿cierto? Es decir, los hombres igualitarios son estos que han construido relaciones menos patriarcales, menos enmarcadas en la dominación y que por ende se constituyen en sujetos que reconocen y valoran la igualdad, la otredad y son empáticos y tienen un conjunto de prácticas que los distancian, los diferencian de estos modelos de masculinidad hegemónica. Comillas, muchos se han llamado a sí mismos nuevos hombres. Y cuando volvemos a explorar con ellos el tema del machismo, evidentemente, si bien existe una apropiación de los conceptos, no necesariamente hay una reflexión profunda en cuanto al cuestionamiento de las prácticas. Hace mucho tiempo atrás decía que el trabajo en masculinidades tiene un tremendo riesgo. El riesgo es que en la medida que logremos traducir todos estos marcos teóricos en lenguajes apropiables por la población, pero con el riesgo de no politizarlos y de banalizarlos, el riesgo más grande es constituir una masa de machos ilustrados. Hoy creo que estamos con ese profundo riesgo. El riesgo del macho ilustrado, que tiene que ver justamente con el macho, el hombre cotidiano, Juan Luis Pedro, que recupera estas categorías, que las usa en su discurso y que se llama a sí mismo igualitario, democrático o inclusive nuevo hombre. El colectivo feminista debe, y más bien se mantiene alarmado en cuanto a la relativización de los efectos que el modelo machista está generando en la cotidianidad y nuestra reproducción también en nuestras prácticas. Y, por supuesto, no podemos perder de vista todo el sentido del poder. Tres elementos centrales que nos permitirán entender por qué es complejo desmantelar este sistema de poder y privilegio. La lógica del poder instalada en nosotros los hombres se mantiene en una tríade perfectamente equilibrada. Yo lo puedo desde una mirada omnipotente, yo lo tengo desde una mirada omniteniente y yo lo sé desde una mirada omnisapiente. Por supuesto, hoy vemos prácticas enmarcadas en la generación de categorías nuevas de un lenguaje dinámico como es el que usamos para comunicarnos. Y vemos, por ejemplo, dos categorías que se están empezando a utilizar desde los jóvenes, como el gaslight o el mansplaining, que tienen que ver justamente con esto que nos llevaba y nos invitaba Luis Bonino a investigar en el marco de los micromachismos, ¿cierto? Esta lógica del uso del conocimiento para desacreditar al otro, esta lógica de tener la verdad absoluta como una verdad única dicha por nosotros, en este caso por un hombre, y por supuesto los riesgos que conllevará a una apropiación despolitizada de todo este conjunto de categorías. Quería compartir con ustedes estas reflexiones porque me parece importante que cualquier reflexión que hagamos en mayor profundidad no pierda de vista esos sentidos políticos con los que iniciamos todo este debate. Yo soy de los que cree que los micromachismos no existen. Lo que existe es el machismo y lo que se ha hecho en este tiempo es generar una categoría, no digo en el caso de la categoría académica planteada por Luis Bonino, sino por la masificación de esta categoría, en un término amigable, potable y aséptico. El mismo riesgo que tenemos con el concepto de nuevas masculinidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy, por tu excelente presentación. Reitero a las y los participantes que vayan registrando sus preguntas, sus reflexiones en el chat o después abren el micrófono.
Bien, continuando entonces, presento al doctor Rodrigo Azócar González. Él es académico de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile, sede de Santiago, y director social del Observatorio Sociedad y Género de Viña del Mar. Junto con ello, es integrante investigador del Grupo de Investigación GENSEX de la Universidad Autónoma de Chile y del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades, coordinado por la Universidad Pablo de Olivade de Sevilla, España. Sus áreas de investigación se organizan en torno a los estudios de género, masculinidades y diversidades desde los contextos de complejidad. Es doctor en estudios de interdisciplinares de género por la Universidad de Huelva, magíster en antropología social por la Universidad Federal Joaís de Brasil y máster en mediación intercultural desde la perspectiva de género por la Universidad de Valencia, España. Es trabajador social por la Universidad de Valparaíso, Chile. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias. Primero agradecer a los expositores, a Roberto, a Jimmy, por sus tan interesantes presentaciones, que además me deja con una sensación de wow, cómo voy a aportar a todo lo que se ha dicho ahora, ¿no? A los temas tan interesantes que se han propuesto acá. Así que desde la investigación que yo he podido desarrollar a nivel principalmente del doctorado, me gustaría poder presentarles algunas ideas muy sencillas en torno a principalmente los conceptos que hemos estado desarrollando últimamente que tienen que ver con masculinidad y especialmente con algunas masculinidades disidentes en el caso que me gustaría exponer. Voy a intentar presentar acá, si es que me permite esta plataforma. Sí, ahí creo que es que pueden mirar. Una ayuda a memorias aquí para poder organizar mi presentación. Bueno, yo he querido llamar esta presentación como colitud y neoliberalismo, y me sumo a las palabras de Jimmy, porque tiene que ver con una propuesta política principalmente de mirar aquellas masculinidades disidentes, y especialmente en el contexto chileno, donde el neoliberalismo y el contexto postdictadura han venido a dar una forma bastante peculiar en la construcción de estas identidades de masculinidades disidentes. Por tanto, mi propuesta principalmente apunta a recoger algunos elementos de mi investigación doctoral que permitan profundizar en estos temas, pero sobre todo llevarnos a pensar en aquel sujeto masculino que está un poco ubicado en los bordes, ¿no? Que se identifica con una sexualidad no hegemónica, como le llamamos en Chile, vulgarmente podría ser un cola, ¿no? Que es la forma despectiva de referirse a un varón homosexual, y específicamente en la construcción de esta colitud, ¿no? Es un concepto que yo he leído en algunos otros autores jóvenes acá en Chile y que me parece muy interesante porque de alguna forma da cuenta de ese contexto social, cultural, político, en el cual se van construyendo estas masculinidades, incluso desde una perspectiva interseccional, ¿no? Donde hay una construcción en función de ciertos marcadores sociales de diferencia que permiten identificar cualidades, y en este caso negativas, que están asociadas principalmente a raza, a género, pero sobre todo a clase, que es quizás el gran punto que me va a ayudar a reflexionar en el contexto local. ¿Cuál es el problema que quiero plantear? Algo muy sencillo que tiene que ver con la construcción de los últimos 50 años en Chile, que pasa principalmente por un contexto neoliberal, donde posterior a la dictadura que tuvimos entre el año 1973 y 90, hay una discusión evidentemente si es que el contexto de dictadura acaba necesariamente el año 90, se viene transformando una nueva sociedad que está marcada principalmente por la incorporación del neoliberalismo como un gran soporte para toda la estructura que viene a instalar de manera violenta la dictadura a principios de los 70, ¿no? La figura de ciertos personajes que muchos de ustedes conocen está principalmente ligada a esta transformación, a la fuerza, ¿no? Y la incorporación y la suma de nuestro país como parte de un, como se le llamó en algún momento, laboratorio neoliberal en Latinoamérica. Y esto lo relaciono principalmente con ese nuevo orden mundial de finales de los 70, principios de los 80, la Guerra Fría, esta nueva construcción ideológica del mundo, el contexto posmoderno, pero especialmente la vinculación de los Estados Unidos en América Latina
como el patio trasero, ¿no? Y de alguna manera cómo la cuestión sociopolítica también va a influir en la construcción de las subjetividades. Aquellas subjetividades abyectas, como decía algunos autores, ¿no?, que abordan esta concepción, pensando más bien en que hay también sujetos que se van a ir formando en los bordes, ¿no? Y estos bordes, como decía Butler, van a tener cierta resistencia a ser identificados como tales. Por tanto, desde allí estoy pensando esta construcción de las masculinidades más bien abyectas, masculinidades disidentes, en función de las consecuencias de esta incorporación del modelo neoliberal en el contexto chileno, principalmente post-dictadura. Para tener un panorama un poco más específico en torno a lo que quiero hablar, yo centraría la discusión en la experiencia vital de aquellos sujetos que se identifican con una masculinidad no hegemónica. Si bien no hay una referencia específica al contexto de lo hegemónico o no hegemónico, ¿no? Lo que yo quiero de alguna forma describir es que ubico a las sexualidades disidentes en un espacio que no es tan claro, ¿no? No me es tan fácil identificarlas o nombrarlas, nominarlas de una manera tan específica, porque considero que los contextos político, social, cultural, económico que están involucrados vienen a complejizar esa definición. Y por tanto, me impiden tener una estructura tan clara para poder nombrarla, ¿no? Entonces, uno de los elementos que yo considero que tengo que profundizar en este trabajo tiene que ver necesariamente cómo nombrarlo, ¿no? ¿Son disidentes? ¿Son sexualidad diferente? ¿Son diversidades sexuales, de género? Creo que allí hay una construcción que en el caso chileno es un poco más compleja porque tiene que ver principalmente con el contexto político y cultural que se va formando principalmente con la incorporación del neoliberalismo en Chile. Por tanto, lo que sí identifico como un elemento central para esta discusión tiene que ver con esta corriente contrahegemónica, es decir, aquellos sujetos en los cuales voy a centrar mi investigación son aquellos que se reconocen como sujetos que están en el borde, como sujetos que vienen a construirse en función de la producción que hace el contexto social, económico, político de aquellas subjetividades, ¿no? Por tanto, tienes un grado de conciencia de la influencia que tiene el contexto neoliberal en sus propias vidas. Eso, por tanto, viene a presentar una suerte de dificultad metodológica en el sentido que me va a poner como elemento central para la discusión la cuestión del poder y la subordinación en las relaciones de género, que con los estudios que se han hecho en los últimos 40 años en Chile sobre masculinidades, hay una demostración de la importancia de cuestionar el rol del varón en este contexto, pero hay un cierto vacío aún, me da la sensación, en llevar esa definición de las masculinidades al contexto de las diversidades, ¿no? Hay estupendos investigadores e investigadoras locales que han podido aportar en ello, pero siento que se ha centrado la discusión de lo masculino, un poco lo que decía Roberto hace un rato atrás, ¿no? En aquellos sujetos heterosexuales, ¿cierto?, que vienen a cuestionar un poco su rol en el contexto social, aquella idea de estas masculinidades que presenta Jimmy desde el caso de Bolivia. De alguna manera siento que hay una deuda en torno a la discusión en torno a estos sujetos desde la perspectiva de lo contrahegemónico y, por tanto, de estas masculinidades diversas. Por tanto, me interesa que se pueda vincular esta idea de estas masculinidades no hegemónicas con el contexto neoliberal chileno. Como lo plantea Wicks en un texto del año 2000, aquí hay una cuestión principalmente vinculada a estas subjetividades que se van construyendo desde la perspectiva de lo masculino y el vínculo con las sexualidades. No podemos separar ambas cosas, ¿no? Las sexualidades y la construcción de las masculinidades están íntimamente ligadas, principalmente porque hay una función donde el ejercicio del poder es fundamental. Es decir, aquellos sujetos que se identifican con estas masculinidades no hegemónicas no dejan de ser varones, sino que están en una categoría de un varón menos calificado, si le podemos llamar así. Y eso, por tanto, nos invita a profundizar en aquellas cuestiones que vienen a interseccionar la relación en la construcción de esas subjetividades. Específicamente, yo diría que cuestiones como el mercado, el contexto neoliberal a nivel mundial, específicamente también el de Chile, y los cambios sociales que se van produciendo en función
de la reconstrucción de los sujetos en la medida que va penetrando con mayor profundidad este modelo ideológico a nivel local principalmente. Por tanto, creo que aquellas disidencias van a estar principalmente asociadas a la manera en que yo cuestiono mi participación en un sistema neoliberal como este. Por tanto, planteo como un elemento central en la discusión que estas masculinidades no hegemónicas van a estar principalmente supeditadas a una cuestión de clase y poder, como decía hace un rato atrás. Primero, como lo incorporo acá, porque los contextos de subordinación y de poder se establecen en versiones de distinto tipo de masculinidad que se imponen en función de ciertas condicionantes. Y además, estas masculinidades, aquellas hegemónicas, que por tanto que responden a un modelo estructurado, a un modelo validado socialmente, requiere de la producción de aquellos otros subordinados, ¿no? Subalternos, ¿no? Porque de alguna manera esa condición de desigualdad, precariedad o tensión social viene a dar de alguna forma un fundamento para la estructura de ciertas masculinidades que van a producir para el sistema, ¿no? Entonces se produce una paradoja, ¿no? Para que existan personas en un contexto de inclusión necesitan otras que están excluidas. Y ahí es donde de alguna forma ubico estas masculinidades no hegemónicas o disidentes. Desde el abordaje teórico, para ir avanzando un poco más rápido, me gustaría presentar algunas pequeñas reflexiones. Primero, desde el contexto de las masculinidades, creo que es importante hacer una reflexión en torno a cuáles son sus características, cuáles son las acciones que se vinculan a aquella idea de lo masculino y cómo se representan esas relaciones, ¿no? Principalmente, yo diría que hay una gran vinculación con el género normativo, es decir, lo masculino en el contexto local siempre se ha entendido desde la perspectiva de cómo ese varón es funcional a un sistema, ¿no? Más aún en el contexto neoliberal, donde evidentemente aquellos sujetos que están en el borde son quienes no promueven ese contexto ideológico. Y por tanto, esa asignación de lo masculino a los hombres necesariamente requiere de una aprobación a nivel social. Es decir, hay ciertos estándares que se deben cumplir para ser considerado hombre en el contexto local. Segundo elemento importante, me parece que hay ciertos mandatos de masculinidad, como dice ese gato, que deben ser cumplidos. Y eso también va modificándose en la medida que los sujetos interactúan en un contexto neoliberal. Los mandatos tienen que ver principalmente con ciertas acciones que son requeridas para ser considerado hombre. Entre ellos están vinculados los privilegios, que también nombraba Jimmy hace un rato atrás, ¿no? Hay ciertos privilegios masculinos que no cambian por la orientación sexual, sino que están asociados más bien al ejercicio propio de una masculinidad. Con esto quiero decir que no por identificarse con una sexualidad disidente, si le podemos llamar así, implica que yo pierdo o dejo privilegios. Todo lo contrario, incluso dentro del contexto de la diversidad sexual, hay contextos también de discriminación, de exclusión en función de aquellos privilegios. Y eso se da profundamente en América Latina, quizás la región del mundo más desigual, y específicamente en Chile, uno de los países más desiguales e inequitativos del mundo, lamentablemente. Y además, algunas críticas al concepto. Aquí me quiero centrar principalmente en aquella crítica que se hace al concepto de hegemonía, ¿no? Quizás pensar en lo masculino hegemónico cuando en realidad no todo afecta de la misma forma a los sujetos. Es decir, aquí se reconoce, por tanto, que dentro de las masculinidades, yo siempre la planteo como en plural, hay diferentes tipos del ejercicio de ser varón, ¿no? Y allí está principalmente la riqueza, y que no siempre es reconocida en los contextos de intervención o de investigación. Para ir avanzando un poquito más rápido, solo hacer alguna referencia a que yo considero que el contexto de la masculinidad está directamente vinculado a las estructuras subalternas y a la interseccionalidad, principalmente porque el sujeto que se identifica con una masculinidad no hegemónica pasa a ser necesariamente un sujeto subalterno en el contexto chileno, ¿no? Porque la definición de aquellas disidencias desde una perspectiva hegemónica de alguna forma reproduce el mismo esquema masculino tradicional. Por tanto, no tiene mucha disrupción en el contexto local. De aquí, evidentemente, la exclusión social viene a ser un elemento central en el contexto a discutir. Sobre lo metodológico, lo voy a pasar muy rápido. Esta investigación fue una investigación de
de largo alcance, principalmente caracterizada con entrevistas a 13 sujetos de Chile, de diferentes regiones de Chile, los principales centros urbanos, donde se cuestionó de alguna manera su forma de comprender y de desarrollar aquella identidad masculina. Hay algunas categorías que surgen de manera emergente en las discusiones que se presentaron, y yo me voy a centrar en tres de estas para poder profundizar. Categorías que hablan de la constitución de las subjetividades desde la diversidad sexual, de la sociabilidad y la comunidad, de las tensiones vinculadas a la diferencia, de la construcción de la sociedad desde el contexto patriarcal neoliberal, el ejercicio del poder en el contexto político y el contexto neoliberal postdictadura. Yo me voy a centrar en las primeras tres. Entonces, vamos a cuestiones un poquito más específicas. Primero, producto de esta investigación, considero que es muy necesario para comprender estas subjetividades disidentes en el contexto chileno, poder identificar cómo estas subjetividades se construyen en relación a aquella idea de masculinidad y a lo que posiblemente se le conozca como homosexualidad, que también es un concepto cuestionable en este momento, ¿no? Primero yo diría que hay una jerarquía en función de las masculinidades que, como decía hace un rato atrás, no afecta a todos los hombres por igual, sino que más bien hay una estructura que viene a profundizar ciertos contextos de desigualdades que también afecta desde la perspectiva de la dominación a las mujeres, evidentemente. Es decir, aquí, de alguna manera, en el contexto chileno, las diversidades sexuales se asumen también como una cierta feminización, ¿cierto?, de lo masculino. Y ello, además, viene a imponer un grado de subalternidad en la diferencia sexual. Y eso se puede observar, por ejemplo, en la construcción que hacen los medios de comunicación de aquel otro no heterosexual, ¿no?, que aparecen principalmente como sujetos con, que vienen a responder también con estereotipos de lo homosexual, ¿sí? En cuanto a vestimenta, tipos de cuerpo, sobre todo, a mí me interesa mucho el movimiento social que se está construyendo en función al body positive, que se llamaba en algunos lugares, ¿no?, a la valoración de la diversidad de los cuerpos, y eso también, dentro del contexto de la comunidad LGBTIQ+, también es un elemento que viene a disociar un poco la idea que se tiene en torno a aquel varón homosexual, ¿no? Y también hay una sanción social que nace de la construcción de las masculinidades que se refuerza también desde la idea de la estructura de defensa que construyen aquellas subjetividades subalternas. Es decir, también hay una barrera que se está imponiendo en función de aquella forma de comprender lo masculino desde lo hegemónico. Solo para ilustrar, aquí hay un pequeño recorte de un discurso obtenido en este proceso, donde también se da cuenta de aquella idea de reproducir lo femenino, ¿no?, y cómo en la construcción de aquellas subjetividades diversas, la presencia de lo femenino siempre ha sido una presencia de denostación, ¿cierto? Se asocia la vinculación con la mujer o con lo femenino en función de denostar al otro, quitarle, retirarle aquella función de lo masculino, y que se reproduce en todos los contextos y niveles sociales. La segunda categoría que me gustaría visitar tiene que ver con esta construcción del sujeto-objeto en un contexto patriarcal, neoliberal y local. Primero, considerar que la visibilidad de las realidades homosexuales en Chile no siempre ha estado vinculada a una reflexión crítica, como dice acá y situada históricamente, sino que también tiene que ver con la construcción que hacen otros de aquella diversidad, ¿no? Principalmente los medios de comunicación, los propios sujetos en sus discursos vienen a dar cuenta de cómo los otros piensan a aquellos homosexuales y le dan una estructura, le dan una característica en función de ciertos estereotipos, ¿sí? En Chile, hasta hace muy poco, la televisión reproducía estos estereotipos a través de telenovelas, reportajes, y ahora, en los últimos quizás 10 años, ha habido una cierta normalización de aquellas diversidades. Yo diría que principalmente a través de la erupción de YouTube como una plataforma que ha mostrado ciertas posibilidades de lo masculino, la erupción de algunos programas como RuPaul's Drag Race, por ejemplo, que muestra la realidad de el transformismo, como también presente acá. En Chile hay un programa de transformistas muy popular en YouTube que también viene de alguna forma a visibilizar estas posibilidades, ¿no? Y eso creo que ha permitido también ir construyendo una versión mucho más compleja de aquella construcción de lo homosexual.
En segundo lugar, la apertura de nuevos espacios políticos también ha significado generar nuevas condiciones de hostilidad, lamentablemente, y discriminación. No necesariamente ha habido un avance exponencial en la apertura de los temas. También han surgido movimientos que vienen a limitar un poco la participación de aquellos sujetos diversos. Y esto pasa necesariamente, según mi investigación, por las condiciones de clase, raza, entre otras, que están muy presentes en la idiosincrasia chilena. Aquí también un recorte de aquellos elementos que tienen que ver principalmente con esta cuestión de clase, principalmente, ¿no? Hay una cuestión con el arribismo, con la construcción de que todo aquello homosexual está más bien vinculado a un cuerpo hegemónico, a una clase social, a un tipo de ingreso, a una actividad en particular, que viene de alguna forma a reforzar esta idea hegemónica de un homosexual que cumple con ciertos requisitos, ¿no? Quizás el que se reproduce también a través de los medios de comunicación. Y para ir terminando, la última categoría, que tiene que ver necesariamente con el neoliberalismo y con la producción de estas masculinidades. Me quiero aquí tomar de algunas referencias que hace Oscar Wilde de España en cuanto a que esta construcción de la homosexualidad, también está asociada a una idea de la homofobia velada, ¿no? No todo es aceptación, no todo es diversidad, no todo es una construcción profusa de la incorporación de aquellos sujetos a un contexto neoliberal, sino que también hay una cuestión de cierta obligación, de políticamente correcto, incorporar estos elementos. Bien, y esta es la última referencia en torno a cómo los sujetos también consideran que en Chile está muy presente la cuestión de clase. Eso, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Rodrigo, por tu excelente presentación, que sin duda abre muchas preguntas y muchas reflexiones. Terminadas las tres exposiciones, queremos solicitar que podamos abrir los micrófonos. He visto también que hay algunas preguntas o reflexiones en el chat. En ese sentido, Claudia, te quiero pedir, por favor, si es posible ir revisando las preguntas del chat para que empecemos a hacer estos intercambios. Sí. Okay. Hay algunas preguntas. Carolina Quiroga pregunta, ¿la fragilidad masculina podría ser un gran punto para que el machismo siga presente? Voy a decir dos o tres para que empiecen. Segunda pregunta, Isidora Farfán. Si hablo sobre el macho ilustrado, ¿qué sería el hombre cotidiano? ¿Qué sería un nuevo hombre? ¿Se refiere a dejar todos los prejuicios que se tiene atrás y comenzar de nuevo como hombre? Y la tercera, desde sus puntos de vista, ¿las prácticas machistas y micromachistas son culpa de la misma sociedad o se podría considerar que los mismos hombres tienen masculinidad frágil al querer parecer más fuertes o los que tienen el control frente a diferentes situaciones sociales? Antonia Espejo hace la última pregunta. Ok, muchas gracias, Claudia. Quisiéramos pedir entonces a Roberto, a Rodrigo, a Jimmy que pudieran contestar estas preguntas en la medida en que se aproxime más a los temas que han ido trabajando. No sé si, Roberto, ¿te gustaría partir? Ya, estuve mirando algunas preguntas más dentro del chat, a lo mejor va a integrar un poco más de... yo comparto primero lo que... Primero, muy interesante las presentaciones, digamos. Hay dos o tres ideas que yo quisiera reforzar o señalar. Hay distintas versiones soft de los argumentos en torno a masculinidad. Y muchas veces somos invitados para hablar de nueva masculinidad y sabemos que no hay. Pero se nos invita y se llama el foro, o se llama la invitación y va. Y uno tiene que partir aclarando lo que hace bien Jimmy, digamos, en torno a que las nuevas masculinidades disfrazan, ¿verdad?, recursos de poder, violencia, privilegio y todo. No teniendo tampoco el poder como como solamente como algo negativo, digamos, que tiene recursos y tiene, pero cuando hay un desbalance y una desigualdad, obviamente genera
dolor, sufrimiento y todo. Entonces, uno usa, para ser didáctico, uno dice con muy poco los hombres son buenos padres, con muy poco los hombres son, se declaran no machistas, con muy poco los hombres se declaran que hacen las tareas domésticas, y eso uno podría pensar que es parte de las dinámicas, digamos. Yo entiendo el micromachismo cuando lo plantea Bonino, porque en eso me hace eco, y yo creo que esta es una conversación que ya estamos teniendo con Jimmy cada vez que nos encontramos, digamos. Me parece súper interesante la categoría, si uno no lo saca la dimensión y no lo banaliza, como señala Jimmy, digamos, en la medida que uno ve la dimensión del poder. Y eso tiene que ver más bien con una respuesta, a lo mejor, del contexto más interventivo. Los hombres les cuesta reconocer la dimensión de la violencia que ellos ejercen en la relación y el control que ejercen la relación, o la dominación que ejercen, o la subordinación que ejercen en la relación. Entonces, muchas veces uno tiene que situarlos en eso, y en algunos contextos, es lo que dice Bonino, ¿verdad? Esos comportamientos sutiles de control, de poder, en que va generando y minando la confianza en el otro, minando el sentimiento de eficacia. Yo lo puedo ver desde mi experiencia en la intervención, por ejemplo, en criterios desiguales de parte de los profesionales, digamos. Porque el micromachismo es violencia de género, y cuando el profesional lo lee, no lee los micromachismos, para decirlo de una forma, no lo lee, ¿y por qué? Entonces, por lo tanto, no ve la violencia de género, y que por lo tanto afecta claramente la capacidad de yo poder hacer distinciones o hacer buenas intervenciones basado en evidencia, ¿verdad? Basado en hallazgos de distintas investigaciones. Lo que quiero decir, para hacerlo muy gráfico, es a veces se evalúa competencias parentales y se dice que él tiene más competencias parentales cuando hay un contexto de violencia de género. Y es desigual. Estoy pensando desde el trabajo social, que ustedes están también desde el campo del trabajo social. Tiene impacto eso. Entonces, eso es uno. Y hay otro que yo creo que es súper interesante, que yo creo que hay... está asociado la masculinidad solamente al tema del no es cuerpo masculino nomás, la cultura androcéntrica, la cultura patriarcal está en cuerpos, en distintos cuerpos, y está en no es necesariamente un cuerpo masculino. Y yo creo que para mí y a mí me gusta mucho la discusión de la hegemonía, la que tú propones, Rodrigo, que es súper interesante, que es la dinámica de poder entre hombres, el control del cuerpo y la coacción de los cuerpos de hombres desde otros hombres. Eso es súper interesante. Para mí, ahí es el factor que hay que intervenir para el soltar esto y que emerja más diversidad. Diversidad de forma de ser, que puede ser hetero o no solamente de orientación e identidad, sino que la libertad de salirse de las normas y de ciertos mandatos. Para mí, entrar en las complicidades masculinas, en los sistemas de coacción entre los hombres, a través de la feminización, lo que señalaste, Rodrigo, todo eso, yo creo que es un campo vital de intervención. Y para mí eso es toda la línea de educación sexual, en los cuerpos, las emociones, es clave. Gracias, Roberto. Jim. Sí, muchas gracias. Yo soy de los que cree que el tema del machismo ilustrado es un producto justamente del proceso que llevamos adelante a través de tanto taller. La talleritis, estos procesos de capacitación que hemos empezado a promover, producto de los proyectos, ¿no? Que incluyen ahora el tema de masculinidad, ha conllevado a que, por supuesto, traduzcamos todas estas categorías construidas en el ámbito académico en categorías más apropiables por la gente. El problema radica en que muchas veces la acumulación de estos conceptos no nos garantiza transformaciones significativas. Simplemente nos garantiza que conoces más. Es decir, que puedes repetir
mejores y más bonitas palabras, ¿no? Y entonces, algo que hemos descubierto, por ejemplo, en una intervención que hicimos de evaluación de efectos e impactos en un proyecto que llevaba ya 5 años de trabajo de masculinidad en Bolivia, era que uno de los elementos que se había generado sí era el incremento de conocimiento en teoría de masculinidades, que nunca fue el objetivo del proyecto. O sea, el proyecto lo que buscaba eran transformaciones en las prácticas de las personas, pero no era incrementar conocimientos. Y entonces, por supuesto, nos hablaban de masculinidad hegemónica, de homofobia, de sexocompulsividad, de relaciones de poder, es decir, estos conceptos que estamos hablando, utilizando en este momento, pero que no necesariamente habían conllevado a transformaciones significativas en sus prácticas en la cotidianidad. Tanto así que cuando hicimos la entrevista a la pareja de uno de los hombres que había pasado el taller o los talleres, ella nos decía, desde que va a los talleres habla más bonito, pero igual no sigue, no hace nada en la casa, ¿no? Es decir, creo yo que por ese lado va lo que tenemos que cuestionar. Ahora, esto de construir masculinidades plurales y diversas, que muy bien las han planteado como disidentes, alternas, de la marginalidad o simplemente revolucionarias, están fuertemente asociadas a no construir un sistema de checklist, que yo creo que ese es el problema. Ahora estamos tendiendo a construir checklist, ¿no? Es decir, vamos a hacer quién es buen hombre y quién es mal hombre. O sea, bueno, para usar categorías que Naciones Unidas están utilizando ahora, masculinidades no tóxicas, ¿no? O masculinidades positivas. Si se dan cuenta, le estamos siempre tratando de poner un apellido a la masculinidad para darle una condición diferente, una característica diferente, pero que está asociada a un conjunto de ciertas prácticas, ¿no? Cambia pañales, sale a jugar con sus hijos, le cuenta cuentos, lleva al niño al servicio de salud, entonces tiene una paternidad activa y efectiva. Pero, ¿y dónde están sus sistemas de pensamientos? Porque yo puedo tener un hombre que cambie pañales, pero si el hijo le dice soy homosexual, igual lo puede moler a patadas. Entonces, no hemos cambiado significativamente nada. Es ese el problema en el que estamos ahora. El dilema central ahora es, ¿qué estamos entendiendo por cambio? ¿O qué cambios realmente queremos promover? Si todo el trabajo en masculinidades se traduciría simplemente en la democratización de roles o el desarrollo de prácticas, comillas, de corresponsabilidad, yo no creo que haya transformación en las cosas simplemente por roles. A mí me parece que el problema central son los sistemas de pensamientos que están instalados, por supuesto, en el marco de la cultura, porque los traducimos, los reproducimos de una a otra generación, y que son sostenidos por nuestras sociedades, porque también aquí hay otro problema. La pregunta me decía si el machismo o el micromachismo tiene la culpa a la sociedad. Bueno, y la sociedad la hacemos todos, cada uno de los que estamos en este espacio. Entonces, es muy compleja la deconstrucción de este proceso, porque no es un tema individual. Yo creo que hay dos dimensiones de trabajo en masculinidad. Uno, el de la subjetividad, que me parece válido, importante, trabajemos con los hombres como sujetos concretos de nuestra intervención, pero cuestionemos también los sistemas de pensamientos, pensemos de manera estratégica y política, y por ende cuestionemos las masculinidades y la pluralicemos realmente, ¿no? Parecería que cuando hablamos de masculinidad siempre nos referimos única y exclusivamente a esta masculinidad hegemónica, machista, pero también hay otras plurales, diversas, disidentes que están ahí instaladas de maneras cotidianas y que no las estamos visibilizando. Entonces creo yo que es muy importante generar una amplitud de la mirada, pero también focalizar mucho el sentido político de lo que queremos hacer. Si no, nos vamos a dar cuenta que lo que vamos a lograr son hombres que participan activamente en cierta democratización de roles, pero que no han cambiado sus sistemas de pensamiento y privilegios. Muchas gracias, Jimmy. Rodrigo. Sí, voy a ser bien breve para que tengamos espacio para leer otras preguntas. Hay muchas preguntas interesantes. Yo estoy fascinado con las respuestas que han dado tanto Roberto como Jimmy, porque creo que vienen a cuestionarnos, ¿cierto?, aquella forma de pensarnos como varones, ¿no? Porque también estamos en una posición bastante cómoda. Creo que, hablo por mí, la miro sentado en un sillón en mi casa, ¿cierto?, conectado por internet frente a un computador, y después cierro el computador y vuelvo a ser el mismo de siempre. Aquí hay una cuestión también que tiene que ver con el activismo, lo decía Jimmy hace un rato en su presentación. Hay una disociación, me da la sensación, está también dentro de una pregunta,
entre lo que es academia y la realidad social, ¿no? Y lo pienso también como trabajador social. Hay una cuestión que al parecer nos está profundamente cuestionando, que tiene que ver con cómo vinculamos la intervención social con aquellas reflexiones que promueven las ciencias sociales en función de lo masculino, ¿no? Y lo hablo también desde la perspectiva de las disidencias. Cuando analizamos las disidencias, si es que le podemos llamar así, insisto, en cuestionar siempre cómo lo nombramos, estamos también pensando desde lo hegemónico, estamos pensando en aquel sujeto inserto laboralmente con una capacidad de pago y de endeudamiento que puede comprarse una casa, un departamento, un auto. Es un tipo de persona que en Chile incluso está escaseando mucho, en muchos contextos, ¿no? Estamos viendo cómo el nivel de vida, el costo de la vida, perdón, está aumentando, cómo el acceso a la vivienda es casi un privilegio en el contexto chileno. O sea, estamos de alguna forma repensando aquel sujeto que ha estado históricamente presente en los medios de comunicación, en los textos, en las investigaciones. Por eso adhiero a lo que dice Jimmy, estamos pensando quizás justamente en aquella masculinidad hegemónica que ejerce violencia, pero también hay otras masculinidades. Y en torno a las preguntas que ustedes presentaban allí, creo que esto también habla de la profundidad y la complejidad de pensarse en masculino, ¿sí? Principalmente porque, a mi entender, pensarse uno, si uno siempre ha pensado al otro, si los libros hablan desde mí, viendo al otro, es complejo. Y creo que desde la investigación lo masculino siempre ha sido la norma. Por tanto, estamos dando vuelta un poco ese foco, mirándonos a nosotros desde diferentes posiciones, y eso evidentemente ha generado una complicación profunda. Yo tengo acá en mis manos uno de los libros donde también ha participado Roberto, ¿no? Que son Masculinidad en América Latina, 20 años de estudio y políticas para la igualdad de género, ¿no? Un estupendo libro además que recomiendo ahí, donde hace un barrido, diría yo, profundísimo de las investigaciones sobre masculinidades y que de alguna manera viene a mostrarnos y a evidenciar esas realidades, ¿no? Estamos en un contexto donde no ha sido fácil, donde los caminos han sido distintos, donde a veces nos encontramos y separamos, pero habla de aquella profunda complejidad de hablar de lo masculino, que siempre además ha estado en opuesto con lo femenino, que también es un tema que nos acerca a las formas que comprendemos lo femenino. Y por último, creo que no podemos dejar de hablar que cuando hablamos de sistemas de pensamiento, como proponía Jimmy, necesariamente son sistemas de poder también. El pensamiento es una forma de ejercicio de poder. Entonces, no podemos disociarlo. Creo que cuando hablamos de una posición de lo masculino, también estamos hablando de esta construcción de un hombre quizás idealizado o ideal. Eso, muchas gracias. Bien, gracias Rodrigo. Le vamos a dar la palabra ahora a Marco Ruiz y luego a Andrés de Montesinos y continuaremos después con el chat. Gracias por la invitación. La verdad es que me ha servido harto para reflexionar. Tenía tres preguntas, pero las voy a reducir a dos porque una me la contestó Rodrigo. Ya, gracias por el nombre de la colitud, me encantó. Yo soy homosexual, yo soy activista hace más de 40 años en Chile. Soy uno de los fundadores del movimiento homosexual acá en Chile. Entonces, me preguntaba allí cómo, qué pasaba, digamos, con el tema de esta deconstrucción de las maricas masculinas, ¿no? En estos cuerpos raros que aparecen, ¿no? Y creo que con varios de mis compañeros hemos estado en esta reflexión, inclusive hace muchos años atrás, con Pepo Lavarría, con Oneto, con Sutherland, digamos, en estos seminarios de masculinidad, decía, bueno, ¿y quién nos piensa a nosotros hombres homosexuales, que no por ser homosexuales seguimos siendo simbólicamente hombres y estamos en el espacio de poder y de privilegio, ¿no? Por más maricas que seamos, ¿no? Estamos ahí simbólicamente en ese espacio. Entonces, y una de las preguntas era, ¿por qué no había mujeres en los panelistas, digamos, para hablar sobre la masculinidad? Primera cosa, y eso me parece extraño. Tres hombres. Y lo segundo en cómo, que de alguna manera Rodrigo lo planteaba, en cómo esta academia, digamos, puede salir y permear la sociedad para la transformación. Porque evidentemente, Jimmy, aquí lo ha planteado claramente, esto no es una cosa conceptual, ¿ya? Aquí tienen que ver cosas transversales, ya que tienen que ver con la clase, con el poder, con un modelo económico, con una estructura, ¿ya? Entonces, claro, Roberto hablaba, digamos, de los jóvenes, los niños adolescentes, cómo se enfrentan a deconstruir, comillas, digamos, esta masculinidad que son estos patrones que tienen nuestros padres, ¿ya?
que por más jóvenes que sean, siguen teniendo estos mandatos, digamos, que vienen del año 30, 40, de muchos años atrás, digamos, imprimiendo. Hoy día, afortunadamente, los cabros de 16, 15 años no los llevan a los prostíbulos. Pero lo más probable es que la gente de mayor edad, su masculinidad se reafirma y se iniciaba a partir de una experiencia sexual en los prostíbulos. Y en los prostíbulos que teníamos acá en Santiago de Chile, que eran muchos y muy connotados. Entonces, me gustaría que comentaran, porque no hay mujeres, y segundo, en cómo permeamos desde la academia vincularnos con el activismo y la realidad social. Gracias. Bien, Marco, muchas gracias. La última pregunta te la voy a contestar yo. Este ciclo de conversación tiene tres conversatorios y en esta le dimos la oportunidad desde una, una opción, ¿cierto?, que estuvieran los tres hombres juntos, pero en los otros conversatorios van a haber mujeres y hombres conversando. Así que te invitamos también en la siguiente conversación. Okay. Antes de contestar, gracias Marco, antes de contestar quisiera que Andrés pudiera compartirnos mientras ustedes elaboran la respuesta, por favor. ¿Andrés? Sí, buenos días, buenas tardes. Me presento, soy Andrés de Montesinos, los saludo desde la Ciudad de México. Pues verán, yo ahorita llevo también ya como un año metiéndome bastante en el tema masculinidades, he entrado a muchos talleres, etcétera. Ahorita estoy haciendo un trabajo de antropología sobre las masculinidades en la lucha libre. Aún así tengo otras preguntas. Justo yo puse aquí en los comentarios, no sé, quería escuchar su opinión, se me hizo muy interesante. Desde, ¿hasta qué punto se deben de analizar la masculinidad afuera del capitalismo, ¿no? Bien mencionamos el neoliberalismo y todo lo demás. Y también quería saber, pues justo, ¿no?, en este mundo que es capitalista, neoliberal, globalizado, ¿hasta qué punto se puede hablar de esta masculinidad sin que queramos venderla, ¿no?, o que se venda? Porque creo que sí tendemos a vender o poner esa imagen, ¿no?, querer vender nuestra imagen. Ok, muchas gracias. Por favor, ¿podrían responder estas dos preguntas? Y luego vamos a pasar al chat y vamos a hacer una lectura general para que ustedes finalmente puedan responder desde ahí. Adelante, Jimmy, parece que quieres contestar tú. ¿O no? No, una segunda. Luisa tenía la mano levantada la primera. Yo no sé si Luisa quería hablar. Gracias, Roberto. No alcanzo a ver a Luisa desde donde estoy, pero Luisa, por favor. Luisa Trujillo. Hola, Luisa. Hola, buenas tardes. Soy estudiante de la Universidad Autónoma y quería hacerle una pregunta al primer expositor. Mire, los estudios que nombró al comienzo, de dichos o mandatos tradicionalmente reconocidos desde los relatos, ¿corresponden a un grupo etario específico o corresponden a la generalidad del hombre? Y si estos responden distintamente, si el hombre tiene estudios o si es de otra cultura. Y además también si este pensamiento ha cambiado en algo con el nuevo contexto de feminismo y el feminismo actual y el empoderamiento de la mujer. Eso. Gracias, Luisa. Luisa, ahora sí, por favor, les pido que puedan contestar esas preguntas. Parto yo y después ustedes cierran, pero ya parece que quedó así instalado. No todas pueden responder, ¿eh? Hay preguntas muy interesantes y me disculpan, pero no todo tengo la entrada. Voy a responder las que yo creo que les puedo dar una... Yo me quedo con algo que dijo justamente el Pepe Olavarría, que lo dice muy bien. Mismas preguntas, mismas respuestas, ¿verdad? Y yo creo que estuvimos mucho tiempo en masculinidad haciendo las mismas preguntas. Entonces escucho a Jimmy haciendo nuevas preguntas y es súper interesante esas nuevas preguntas. Escucho a Rodrigo con nuevas preguntas, es súper interesante. Estuvimos un buen tiempo y todavía podemos encontrar algunas investigaciones que hacen las mismas preguntas que se hicieron en los 90 y que se hicieron al principio del 2000 y todo lo otro. Y cuando hay las respuestas, muchas veces responde a la norma o responde a un deber ser, digamos, o responde al sujeto hetero o responde al... Entonces, hay eso. Entonces, la capacidad también en este proceso es instalar nuevas preguntas y que van las preguntas, van en poder, van a la
a la otredad, van a... yo creo que eso es interesante. Encuentro que cada vez estamos encontrando nuevos cuerpos de conocimiento. Para mí el tema es súper interesante en la gente que ha entrado, por ejemplo, a estudiar el tema de los grupos de hombres, y los procesos de cambio. Hacernos preguntas sobre los procesos de cambio y las dificultades dentro de los procesos de cambio, las tensiones dentro de los procesos de cambio. Hay grupos coach para hacerte más hombre o para ser conquistador, para ser seductor, hay otro para ser el nuevo hombre, hay de todo, es un mercado, como dijeron bien, ¿eh? Entonces, en ese mercado, tenemos que hacernos, para mí, hoy la pregunta por el cambio, las transformaciones, por las fisuras, las posibles tensiones, porque yo soy ambivalente también, porque tengo poder y no quiero renunciar al poder, pero creo en la igualdad, Entonces, ¿cómo nos situamos? Esas son, yo creo, para mí, yo creo, lo que le invito a los que estamos en esto, o los que quieren entrar en este campo, es justamente hacer nuevas preguntas, y con las nuevas preguntas hacer las nuevas, aportar a este campo, ¿verdad?, de la construcción de la equidad. Yo soy de los que cree que necesitamos siempre para mirar la realidad como un marco general que nos, o sea, como qué lentes vamos a utilizar para mirar algo, ¿no? Y en eso también, desde dónde vamos a hablar sobre los diferentes temas. Creo yo que trabajar el tema de masculinidades no debería, por lo menos así lo he apropiado para mi existencia, estar alejado de una reflexión muy crítica de tres dimensiones del poder. Una, por supuesto que tiene que ver con la práctica de la cotidianidad de nosotros los hombres, el cómo se concentra en nosotros el tema del privilegio históricamente instalado desde la mirada del dominio, el control, etcétera, que tiene que ver con el patriarcado. Pero creo también, y ahí comparto mucho con lo dicho en el panel, no podemos dejar de lado la interseccionalidad, pero asociada también a una mirada muy crítica a dos dimensiones, una el capitalismo y otro el mercantilismo. Definitivamente las masculinidades que se están reproduciendo, las reflexiones en cuanto a masculinidades, hoy están inscritas en un mercado capitalista y se están volviendo en mercancías, ¿no? O sea, no es casual que haya diplomados, que haya maestrías en masculinidades, que haya los expertos en masculinidades versus los que no son expertos, ¿no? Es decir, no sé cuántos títulos tendrás que ser para ser experto en masculinidades, solo para dar un comentario. Y el otro tema es la concentración del conocimiento asociada mucho con esta lógica colonial. Estamos hablando mucho de la colonialidad en América del Sur y que tiene que ver mucho también con una reflexión muy crítica desde dónde estamos construyendo el conocimiento y cómo lo estamos reflexionando, ¿no? Entonces, me parece importante también hacer ejercicios decoloniales en nuestras propias existencias. Por eso hablo de mis sistemas de pensamiento, es decir, cómo yo he aprendido a hacer, pero a pensar y a reproducir lo que hago, tiene que ver en cómo yo me estoy insertando, no solamente, como bien lo dijeron, en una clase social, en una adscripción étnica cultural, en una orientación, opción sexual, en una generación determinada. Hay una pregunta que hacían aquí en el chat interno que me gustó mucho, que es como el dilema, ¿no? ¿Podremos algún día deconstruir todo esto? ¿Podremos cambiar algún día esto? Miren, para mí es simplemente en este instante una utopía. Yo tengo 30 años haciendo talleres en estos temas, 30 años haciendo investigaciones. No me siento muy mayorcito, como ya lo dijo Roberto. En realidad no es que tengo muchos años trabajando el tema porque soy muy mayor, sino porque empecé muy novatillo en el tema. ¿Qué he descubierto? He descubierto que este modelo es mutante. ¿Eso qué quiere decir? Se adecua, increíblemente se adecua, increíblemente usa inclusive todo lo que estamos generando como cuestionamientos, como elementos que le nutren para seguir vigente. Parece que nos necesita en nuestro cuestionamiento para seguir vigente. Entonces, si estamos viendo este proceso de esta manera, yo creo que la capacidad crítica que tenemos que instalar, trabajar y permanecer en todo lo que hacemos es indispensable. Por el momento, utopía. No sé si lograremos cambiar. Otro elemento. Yo creo que hay que trabajar con toda la población en el curso de vida. Mucho llegamos al joven,
Muchos llegamos al adolescente, pero yo siento que llegamos muy tarde, porque ya este joven, este adolescente, ya han libado del privilegio hegemónico. Necesitamos llegar a los niños, niños y niñas. Necesitamos trabajar desde más tempranas edades. Eso implica también en salir de nuestras zonas de confort, ¿no? Porque claro, nuestra teoría es muy fácil de llevarla a un adulto, a una persona que tiene ciertas capacidades para comprender estas categorías complejas. ¿Cómo le hablamos a los niños sobre masculinidades cuando esa categoría no está instalada en él? Pero sí tenemos que trabajar valores, valores de vida, valores humanos, trascendiendo lo femenino y lo masculino. Tal vez esa es una parte de la trampa que tenemos en este momento. Muchas gracias. ¿Rodrigo? Sí, solo hacer un apunte muy, muy específico. Creo que bueno, las discusiones se han transformado en inquietudes que van allí profundizando nuestras ideas en torno a lo masculino. Quiero retomar lo que presentaba tanto Marco, que le agradezco su pregunta, Andrés y Luisa, y creo que en el contexto, por lo menos de la diversidad sexual o aquello que si bien yo no nombro como colitud, lo tomo desde otros autores locales, me hace sentido, porque hablar de colitud, ¿no? Que puede sonar un nombre que para quienes nos visitan de otros lugares no tenga mucho sentido, pero en Chile habla precisamente de una cuestión de clase, y creo que allí hay un elemento fundamental para poder de esta diversidad, ¿no? Incluso los movimientos sociales que han reivindicado la visibilidad y los derechos de aquella comunidad, entre comillas, ¿no? Homosexual, también creo que reproducen, como la sociedad completa, este esquema de estratificación social, ¿sí? Tenemos en Chile la presencia principalmente de 3 o 4 organizaciones que están bastante segmentadas como en el mercado, ¿no? Para los colas más pobres, para los homosexuales de clase media y para el gay, ¿cierto? Que reproduce este esquema hegemónico clase alta, ¿no? Y es triste porque creo que reproduce también nuestra estructura social, como somos en Chile, ¿no? Y eso de alguna manera tiene que ayudarnos a pensar. Por eso creo que esta reproducción de la misma sociedad nos debiese cuestionar en torno a pensar en aquello colectivo, ¿no? Por tanto, me surge la pregunta, que también está profundamente documentada en las investigaciones actuales, ¿existe una comunidad LGBTIQ+? Yo coincido con Marco, creo que quizás no, sino que más bien hay un nicho de mercado, como decían ustedes muy bien, y hay una profundización, ¿cierto?, de esta amalgama que se va haciendo entre mercado y cultura. Por ejemplo, se me viene a la cabeza esta idea del pinkwash, ¿no? De estas empresas que vienen a asociarse a esta idea de la diversidad, ponen la banderita en algunos meses del año, pero despiden a sus trabajadores por tener alguna manifestación de una diversidad en su actuar, ¿no? Ahí hay una cuestión profunda que creo que es necesario revisar, y como decían los otros expositores, tiene que ver necesariamente con el contexto local. Necesitamos mirarnos desde nosotros mismos. Y eso se hace necesariamente con la profundización de estos cuestionamientos coloniales y, sobre todo, desde mirarnos desde nuestras propias posiciones. Por eso considero importante, además, el trabajo que hacen las ONG y las fundaciones en el terreno, ¿cierto? El trabajo que se hace con los mismos sujetos. Eso permite, además, ir dándole sustento y profundidad a estos contextos. Muchas gracias, Rodrigo. Claudia, ¿será posible que podamos ver las preguntas del chat? Sí, vamos a leer todas las preguntas para que después puedan hacer un cierre los expositores. Pero antes de eso quería hacer un cariñoso saludo al Marco Ruiz. Él no me ha reconocido. Yo soy la Bernardita Flores. Un beso grande, Marco. Un beso. Siempre los mismos temas. Añado. Sí. Bien. Muriel Valenzuela pregunta, Jimmy Tillería señaló que no cree en la existencia de la categoría de micromachismo, puesto que es una estrategia que indirectamente relativiza los efectos del machismo y de las relaciones de poder. Al respecto quisiera conocer la opinión de Roberto Celedón con relación a esto y cómo la estrategia incide en los cambios de paisajes de formación. Nicolás Díaz pregunta, en base a lo expuesto por el primer expositor, como un joven heterosexual,
puede plantear la temática de masculinidad y de construcción en su entorno, especialmente en caso de jóvenes que conviven con familias más tradicionales. Tamara Vigneux pregunta, Jimmy, ¿entonces el machismo siempre estará inserto en una sociedad? Porque siempre habrán términos como micromachismo que serán normalizados. Amanda López dice, desde sus puntos de vista, ¿por qué el contexto neoliberal aún siguen existiendo prácticas machistas o micromachistas en un contexto neoliberal? Perdón. Eliana Cuevas dice, excelentes presentaciones. Siento que la apropiación del término micromachismo se asemeja mucho a la apropiación comercial del término feminismo. Hoy en día es súper común encontrar consignas feministas en prendas de ropa, tazas, carteles, en diversos productos. El feminismo parece haber ganado en el mercado. Eso significa, por ende, una sociedad de consumidores más feminista, menos machista. Francisca Castro dice, ¿creen posible que el machismo pueda ser eliminado de los patrones socioculturales de la sociedad? Karina Órdenes, como trabajadores sociales, ¿cómo llevamos a la práctica la deconstrucción de las masculinidades en el ámbito privado de las familias y en particular en las niñeces? Giselle Ramírez, desde su perspectiva como hombres, ¿en qué modo creen que sería posible erradicar el machismo de raíz? Andrés de Montesinos, ¿cómo debe ser la relación de los medios con la academia al hablar de estos temas? Denise Ríos, según esa medición de machismo a la que hacía alusión don Jimmy, ¿conoce en qué rango etario especialmente se presentan mayores índices de machismo? Están preguntando por los certificados. Aprovecho de decir que los certificados se emitirán a las personas que participen en los tres conversatorios. También había una pregunta delante de los certificados. Sí, Sonia contestaba también. Catalina Quintanilla, ¿cómo desde un modelo neoliberal se puede cambiar una sociedad machista que tiene estereotipos tan marcados o normalizados? Juliana Gutiérrez, ¿cómo podemos ayudar o aconsejar a una persona que sufre directamente de machismo? Ángel Carreño, por lo que estuvieron analizando en sus exposiciones, me surgió la duda que si es que el machismo solo es perjudicial para las mujeres, me gustaría saber su opinión, porque desde mi reflexión de lo presentado, es que los hombres también son víctimas del machismo porque en la sociedad en que vivimos el concepto machista hace que los hombres deban actuar desde un estereotipo de cómo debe ser su género, dejando de lado el mostrar su vulnerabilidad. Ignacio Salas, siguiendo la presentación del docente Rodrigo, si el neoliberalismo en Chile da el posicionamiento a la hegemonía masculina, ¿cómo se debería actuar frente a dichos escenarios patriarcales en la sociedad? ¿Habrían posibilidades de una mejora en los pensamientos colectivos frente al actuar machista? El neoliberalismo va más allá de una mirada económica y eso conlleva espacios de brechas de género y otras problemáticas sociales. El machismo es parejo, arrasa con todo y con todos, todos y todas y todes, no importa quién lo haga. Danitza Paredes dice, desde el punto de vista de los expositores, ¿cómo ha afectado el feminismo en el ya conocido machismo y la masculinidad a lo largo de su desarrollo? Y Ángel Carreño pregunta, ¿cuál puede ser la contribución de los estudios sobre las masculinidades a la crítica del neoliberalismo globalizado? Javier Arroa, ¿cómo afecta a los niños el machismo? Y María Valentina Cofré, bajo la perspectiva de los expositores, ¿cómo se podrá transformar los comportamientos, prácticas machistas? ¿Desde qué áreas tenemos bueno, para hacer explicaciones? Sí. Muchas gracias, Claudia. Bien, les queremos pedir a los expositores que hagan un esfuerzo de síntesis. En la
cantidad de preguntas y de gamas de preguntas que evidentemente no se van a responder hoy día. Sin embargo, hay algunas pistas centrales como para seguir dialogando. Instaló el rito, parece. Sí, parto yo. Como dices tú bien, Sonia, esto da para caminar largamente. Lo voy a dividir en dos, voy a tratar de decirlo en dos minutos lo que quiero decir, que es múltiple. Uno a veces usa recursos didácticos para solamente ejemplificar un tema, digamos, no necesariamente, y a partir de eso parte cierta complejidad, pero yo me acuerdo hace 2 años atrás en Chile, la coordinadora de ONU Mujeres dijo que faltaban 200 años para la igualdad. Entonces, cuando ella dice eso, y yo lo uso como un recurso pedagógico, cuando uno hace en distintos momentos, uno pregunta, ¿cuánto falta para la igualdad? Gente dice 5 años, gente dice 10, 20, nadie pasa muy pronto, no pasa los 100 años. Solamente en todos los tiempos que he hecho esa pregunta, de estos 2 años, hay una persona que una vez me dijo 200 años, porque dijo que había que ser como que eso ya no fuera tema, digamos. Entonces uno dice, está profundamente enraizado, y yo comparto con Jimmy que hay una utopía y todo, pero releva la complejidad. Hay movimientos de hombres que buscan la igualdad, pero son movimientos misóginos, los papás por siempre, amor de papá, todas esas organizaciones tienen componentes misóginos, que es de tema de poder y competencia. No se dejan interpelar por las mujeres, no se dejan interpelar por la otra, no, y buscan más bien competencia porque ellos son mejores padres y todo. Estoy pensando que el proceso de cambio inicial en los 90, y en parte el libro que también participa Jimmy y escribió en el libro de los 20 años del estudio de masculinidad, en que tuvimos la conferencia hace 3 años atrás, en parte uno veía que en los 90 el discurso de las paternidades era la posibilidad de entrada de las transformaciones en los hombres. Pero no es el... A mí, si yo tuviera que apostar por algunas... Y el otro era, y que pega y pegaba bien, era el tema del costo y el precio asociado a la masculinidad, la fragilidad y el sufrimiento. Y pega bien, y todo, y los hombres, y no somos las víctimas de este proceso, también, obviamente que somos también víctimas, pero no podemos situarnos desde ahí, sino que tenemos que situarnos en la dimensión del poder. Entonces, ahí mismo, hay dos puntos que yo pienso que van en relación al cambio, ¿verdad? Y a mí me gustan mucho los estudios del uso del tiempo, porque tiene que ver en parte como un recurso poder. Yo controlo el tiempo del otro, las otras, principalmente las otras, a través del recurso poder. El recurso poder está principalmente centrado, en lo que yo encuentro, en el mandato de ser proveedor. Ahí radica mucho tema del poder en el tema económico, y por lo tanto yo ahí controlo cómo yo me relaciono en el resto del uso del tiempo, en la organización de la en actividades comunitarias, en actividades de recreación, en cambio la mujer en todos los indicadores de uso del tiempo usa o el doble del tiempo o 3 horas más, por lo menos, cumpliendo ambos las mismas horas de trabajo, ella hace 3 horas más de trabajo. Es un control, es un pequeño control, no es pequeño, porque ahí Jimmy me va a decir, Roberto, eso no es pequeño, ahí está el poder, el control, eso es brutal del uso del tiempo, porque entonces, obviamente, ha habido cambios demográficos. La respuesta ha sido tener menos hijos, tener otras cosas. La mujer va a buscar tener ciertos proyectos, porque no hay un compañero, compañera, compañera que... No, porque los estudios indican que el poder en las parejas del mismo sexo normalmente está mejor distribuido. El uso del tiempo está mejor distribuido. En los estudios de poder y pareja, en cambio, las parejas heterosexuales, el recurso sigue siendo principalmente de los hombres. Eso es en un lado.
Y yo creo que la organización del trabajo, la cultura andocéntrica, yo creo que eso es un tema que tenemos que meternos más fuerte en la cultura en las culturas laborales, la valoración de ciertas respuestas asociadas a ciertos atributos masculinos, a ciertos estereotipos masculinos, asociados al liderazgo, en estudios que hizo justamente Raywin Connell, también hizo el estudio de las organizaciones del trabajo, justamente está ahí el poder está que yo en la medida que haciendo, y por lo tanto haciendo, tengo mayor poder de decisión, mayor poder económico, tengo que tener arreglos tradicionales. Entonces, el trabajo hay que entrar a eso, como el mandato proveedor, el mandato del trabajo, y la dimensión del poder que no hay que ignorar y que Jimmy ha puesto varias veces. Muchas gracias, Roberto. ¿Jimmy? Sí, para mirar cómo el machismo está instalado y cómo el machismo podría ser desmantelado, hagamos un pequeño ejercicio. Miremoslo desde lo ideológico, desde lo macro, y veámoslo en el cotidiano. Muchas veces vemos el tema del machismo en la cotidianeidad, ¿no? Que el hombre no participa en labores de lo doméstico, que no participa en la crianza de los hijos, pero ¿qué tal si hacemos el ejercicio de verlo en una dimensión macro? Si el principio capitalista y mercantilista está asociado a, por ejemplo, el uso de la madre tierra, comillas, para su explotación en toda su plenitud, y uno de los valores centrales en la masculinidad desde esta lógica de los ovnis, es decir, de los poderes centrados en el dominio masculino, se vinculan a la omnitenencia. Yo lo tengo todo y lo que tengo lo poseo. Es muy fácil de explicar por qué, por ejemplo, en los últimos 2-3 años, las quemas en los bosques, en las selvas amazónicas y del Chaco en América del Sur, han sido provocadas principalmente por hombres. Y podríamos pensar perfectamente que ese deterioro ambiental es una práctica de deterioro vinculada a un sentido machista. No estoy diciendo que el machismo esté vinculado y única y exclusivamente con los hombres, pero tiene que ver con ese sistema de pensamientos, esas ideas fundamentales que caracterizan esta lógica de supremacía, de privilegio que se instala en nosotros los hombres. El conocimiento asociado a la cotidianeidad, esta lógica del gaslight, del mansplaining o estos micromachismos que nos plantea Bonino, se traducen en la lógica de la descalificación del conocimiento y las acciones de la otra con frases tan simples como no lo estás haciendo tan bien, seguro no te han enseñado como debía. Esas pequeñas sutilezas instaladas en nosotros como hombres, en nosotros como sociedad, nos van a, por supuesto, reproducir un sistema de privilegios que es este sistema machista y que se instala desde los niños hasta los adultos, porque no hay un momento en el que se termina, ¿no? No es que cuando me dicen en qué edad de la vida se traducen más las prácticas machistas, mira, desde que los hombres instalan estas prácticas como valores de su vida, las van a reproducir a lo largo de su vida, de maneras diversas y de maneras muy creativas también, ¿no? Entonces, creo yo que es bien importante reconocer que el desmantelamiento de este sistema cruza por el cuestionamiento del privilegio. Y ahí tenemos una pregunta clave. ¿Quién quiere renunciar a privilegios? Veremos cuán complejo es desmantelarlo, inevitablemente. Gracias. Muchas gracias, Jimmy. Rodrigo. Bien. Solo para recopilar un par de cosas que me parece interesante para ir cerrando. Primero, creo que en Chile no podríamos pensar las masculinidades si no comprendemos las profundas desigualdades desde donde se funda esta sociedad. Y que, a mi entender, también tiene mucho que ver con la instalación de una ideología neoliberal en la raíz propia de la sociedad y de la forma en que se hizo en nuestro país. Eso, por tanto, implica reconocer cómo estas desigualdades vienen ahora a permear todo, ¿no? Desde el 2019 tenemos una manifestación profunda de desigualdad que se expresa a través de lo que se llamó estallido social, que se ha visto en otros países de América Latina. Cómo esto ha permitido, por ejemplo, la construcción de una nueva constitución en función de un proceso que no ha estado desligado de problemas, ¿no?
una fuerte y profusa intención de ciertos sectores políticos por denostar también esa voluntad popular, viene a profundizar esta idea de una sociedad construida desde cimientos bastante, al parecer, permeables, ¿no? Que hace 20 años atrás no se discutía. Y creo que eso es muy positivo para pensar también la manera en que nos construimos como sujetos. Por tanto, también pienso que el contexto neoliberal afecta esta construcción de las diversidades, que es quizás el tema que a mí me convoca, ¿no? Desde ese lado, construimos también a los hombres en función de esta relación con el mercado, innegablemente. Y eso también tiene que ayudarnos a pensar la manera en que enfrentamos a aquella sociedad donde el mercado es tan importante para la construcción de las subjetividades. Y por último, desde la perspectiva de Chile, porque conozco la realidad de otros países de América Latina, tenemos personas conectadas desde México, donde los estudios LGBTIQ+, están profundamente instalados en la academia. En Argentina, por ejemplo, los expositores que vienen en próximas semanas tienen un profuso trabajo en ello, pero en Chile todavía sigue siendo los estudios vinculados a sujetos homosexuales, principalmente varones, un tema relativamente vedado en el contexto de la academia. Y eso necesariamente tiene que ayudarnos a motivar la generación de espacios donde estos temas se aborden. Creo que también habla de cierta estructura de clase y de privilegios que están instalados en la academia. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a los tres expositores y también a quienes participan en este encuentro. Muchas veces hemos conversado desde distintas disciplinas, desde nuestro grupo de investigación también, y con muchos y muchas colegas del trabajo social y de otras disciplinas, cuáles serían algunas estrategias para ir desmantelando. Y cuando digo ir desmantelando, hablando siempre en gerundio, ¿no? Es un proceso. Y por lo tanto, recojo las palabras de Rodrigo, tal vez si estamos esperando que el cambio provenga desde la estructura, desde arriba, probablemente va a ser muy difícil que aquello suceda. Sin embargo, cuando pensamos los grandes cambios desde la ciudadanía, desde abajo, desde la reclamación, desde la demanda al Estado por esas inequidades, tenemos el ejemplo muy cercano, nuestra historia muy reciente, que está haciendo también, que ha sido el estallido social, en donde la ciudadanía deliberativa está pidiendo reivindicaciones, está demandando por sus derechos en cuestiones tan sentidas, ¿cierto?, como es la vivienda, la salud, las pensiones, la equidad de género, entre otras. Entonces, tomando también las palabras de ustedes como ponencistas, en esta lógica de que no podemos academizar los conceptos que están en la vida cotidiana, atraparla en conceptos y academizarlos, ¿no? Sino que más bien la academia que está al servicio de esta vinculación con la praxis, con la práctica, con lo cotidiano, la investigación y la intervención, lo dije también en una reunión pasada, no puede ser la contracara una de otra, sino que más bien debe ser un continuo de retroalimentación continua, de tal manera que se repliquen, ¿no? Se multipliquen esas voces ciudadanas para que la academia la recoja y haga eco de ello. De lo contrario, ¿verdad? Serían palabras vacías que no está representando a las personas, a todas, todos y todes, quienes tienen la expectativa y la esperanza de vivir un mundo mejor. ¿Sí? No es un tema de por este lado la masculinidad, los hombres, por el otro lado las mujeres. Es verdad, hay un levantamiento, yo conversaba mucho con Mauricio Manquemillar, nosotros con Lorena, respecto a que acá esto no es un empate, un ganar-ganar, la complementariedad, porque hay años... Es histórico las inequidades que han habido. Sin embargo, debemos escuchar cómo podemos construir sociedades más justas, más fraternas y en perspectiva de derecho y justicia social. Eso es lo que nosotros como grupo de investigación hemos querido compartir con ustedes el día de hoy, convidándoles también al resto de nuestros conversatorios, que son dos más, el 12 de octubre, en donde nuestro grupo también va a desplegar una exposición, Marco, para que puedas acompañarnos también. Y también comentarles que las personas que vengan a los tres conversatorios van a tener una certificación que con mucho cariño hemos preparado para ustedes. Y para cerrar, agradecer muy cariñosamente y muy profundamente a Jimmy,
a Roberto, a Rodrigo, que es parte de nuestro grupo, a Claudia Flores, que es investigadora en nuestro grupo, a Lorena Basualto también, y a todas, todos y todes quienes nos han acompañado de manera tan entusiasta, que han realizado muchas preguntas. Hay muchas personas todavía conectadas, hemos sido muy entusiastas, hemos conversado mucho. Así que bueno, construyamos un mundo, es difícil, pero es posible. Nos encontramos, muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias a ti, Sonia. Wow. Adiós a todos. Bien. Gracias. Gracias a todos nuestros estudiantes, nuestras estudiantes. Y hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias a todos los países también que nos acompañaron.